Evangelio según Mateo, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperan los gentiles. ¿Por qué pensáis que hemos hecho esta lectura en el Evangelio de Mateo? ¿Isaías qué? Isaías 42. Bien, pues vamos a Isaías 42. No sé si alguno pensaba, Luis se ha equivocado y ya ha dejado la serie de Isaías. No. Isaías 42, y vamos a leer los primeros 9 versículos de ese capítulo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Lógicamente, esto solamente es una parte de un texto más grande, de una de esas canciones que Isaías nos trae y que nos habla de otras muchas cosas, pero recordáis que desde el capítulo 40 en adelante todo es en referencia a el Mesías, el siervo y la proclamación a todas las naciones. Pero yo que he querido empezar con esta curiosidad, que no es tal curiosidad, sino que es parte del plan de Dios en su revelación, pensando en la cita que se hace en el Nuevo Testamento. Fijaros bien, hay algunas circunstancias en la vida del Señor Jesús. Se han hecho algunos milagros, hay un alboroto cuando Jesús estaba en la tierra y la gente estaba buscándole, haciendo sus propios planes, cábalas acerca de cómo actuar ante aquel hombre que hace milagros extraordinarios. Y nos dice el texto, esto es una explicación que hace Mateo, ¿vale?, que había estado con el Señor Jesús y que después se recogió para escribir este evangelio. Nos dice que, bueno, sabiendo esto Jesús, que había consejo que le querían matar y que el pueblo a la misma vez estaba haciendo otros planes diferentes, sabiendo esto Jesús se apartó y se fue a otros lugares. Y aun cuando hubo oportunidad para hacer más milagros, no quería, rigurosamente le dijo a la gente que no hablaran de lo que estaba haciendo, que no le descubriesen.
fijaros bien, bueno, vamos a ver, el Señor Jesús está aquí proclamando el Evangelio, ha venido en el cumplimiento de un plan divino, y cuando las cosas están pareciendo que se van a extender, el Señor se quiere apartar, y Mateo, que conoce el Antiguo Testamento y que conoce las circunstancias, entonces nos escribe estas notas. Claro, el Señor le dice a la gente, a los discípulos, que no hablaran de él, que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces nos hace las citas de nuestro texto, o una parte de nuestro texto que hemos leído. Yo os animo a que vayáis a casa y que todos esos pasajes del Antiguo Testamento que son citados en particular en el Nuevo Testamento, los leáis, los analicéis, y que vosotros mismos, porque tenéis capacidad en la misericordia de Dios, seáis iluminados por lo que esto está significando. Pero, fijaros bien, el Señor no quiere que le descubran, y así se está cumpliendo lo que está diciendo en el Antiguo Testamento Isaías, pero en realidad lo que nos está diciendo Isaías es el plan de Dios, enviar a su siervo para el conocimiento de las naciones del Evangelio. ¿Qué pasa? Vamos a ver, está haciendo Mateo la interpretación de que no quiere que el mundo conozca acerca de su poder y su milagro y su plan, o Isaías lo que sí quiere es extenderlo, pero hay incapacidad para ello. ¿Qué nos está revelando este misterio? Bueno, se tiene que cumplir algo. Antes de que el mundo entero conozca acerca del Evangelio y conozca esta buena noticia de salvación y acerca de Cristo, tiene que cumplirse algo que sabemos que es Cristo levantado en una cruz. Cristo tiene que venir y morir en una cruz. Y esa luz se va a extender por todos los lugares. La justicia que se tiene que manifestar para la salvación de pecadores todavía no ha llegado. Cristo no ha venido a hacer milagros, Cristo no ha venido a hacer planes de reinos físicos, materiales, Cristo ha venido a cumplir lo que Isaías dice y que no va a ocurrir hasta que en el monte del Calvario Cristo sea levantado. Entonces, sí vendrá la extensión de las buenas nuevas de salvación. Por tanto, no hay una extensión antes de la muerte de Cristo, sino después de la muerte de Cristo. Sorprendente y extraordinario. Pero vamos nosotros entonces a Isaías. Y ahora podemos ver, vamos a profundizar en este siervo. Lo que nosotros tenemos aquí en nuestro pasaje es acerca del siervo. Y lo vamos a mirar en varias partes. En primer lugar, fijaros bien cómo empieza nuestro texto. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Si os fijáis en los primeros versículos, es Yahvé. Es Dios quien está hablando, es verdad que lo hace a través de Isaías, pero es Dios quien está hablando al mundo. ¿Vale? Los primeros versículos, el versículo 1, es Dios diciendo al mundo entero, mirad aquí a quién tenéis delante de vosotros, al siervo. Es verdad que el conocimiento del pasaje de Isaías 42 no llegaría al mundo hasta que Cristo fuera muerto y crucificado, resucitado. Cuando Cristo resucitara, entonces nosotros podríamos entender lo que este pasaje está diciendo. Pero es Dios hablando a las naciones, Dios hablando a todos los lugares, en todas las costas, a todo el mundo. He aquí a mi siervo, el que va a hacer mi voluntad. Si vosotros leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 17, el Señor Jesús varias veces, en otras partes de los Evangelios, nos dice, yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. He venido a servirle, a hacer lo que él quiere. Y si leéis, por ejemplo, lo que Pablo escribe en Filipenses, lo podréis ver en la venida del siervo. El siervo desnudado y despojado de su gloria. Pero es el siervo. El Señor Jesucristo se presenta, más adelante se va a presentar como el siervo. Y ahora aquí nuestro Dios, hablando al mundo a través del profeta, le dice, lo que tenéis delante de vosotros yo quiero dar a conocer es aquel que ha venido a hacer mi voluntad. Pero nos da varias características. Yo quisiera que pudierais ver cómo es Dios hablando a nuestro oído, hablando a nuestro corazón. Nos dice, este siervo es mío, es parte mía, he aquí a mi siervo. Y nos dice además, dice, este es sostenido por mí. La fortaleza y la naturaleza de nuestro Señor Jesús, el siervo de Dios, viene de Dios mismo. Y nos dice además, es escogido por mí.
ha sido escogido por el Señor. Es la voluntad de Dios. Si entramos en todo el resto de la Escritura, podemos descubrir cómo es la relación Padre-Hijo, incluso el Espíritu, en ese plan de salvación. La salvación de la humanidad, la salvación de los pecadores, es a través de ese plan en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que va más allá de nuestra comprensión. Y nos dice además, fijaros, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En quien mi alma tiene contentamiento. ¿No recordáis? En una ocasión, un par de veces, en los evangelios, donde el Señor Jesucristo, por ejemplo, está saliendo de las aguas y de pronto se escucha una voz, lo hemos repetido varias veces, donde es Dios mismo hablando y dice, aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido, estoy satisfecho. Las palabras que nos está diciendo en estas líneas, que se nos repite o se nos recuerda en el Nuevo Testamento y que el Señor, nuestro Dios, dijo en más de una ocasión, son profundas. Pensar por un momento que es Dios, el Creador, Señor de todas las cosas, capítulo 40, capítulo 41, hemos estado hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios a todo el mundo, el Creador, el Sustentador de todas las cosas, y que de pronto, en cierto momento, cuando mira a su siervo, que es el Señor Jesucristo, y ve su obra, y ve su obediencia, y ve cómo es el cumplimiento del plan que le ha establecido, Dios mismo dice, estoy satisfecho. ¿No os habéis pensado alguna vez cuando habéis estado haciendo algo con vuestras manos, un trabajo que os ha costado, que os ha llevado mucho tiempo y que de pronto por fin podéis ver que está terminado y está sobre vuestra mesa el taller o lo podéis ver sobre vuestro escritorio y podéis decir, ay, estoy contento con lo que me ha salido aquí? Y somos meras criaturas y cometemos un montón de errores. Fácilmente nosotros podemos ser contentados con cualquier cosa, pero Dios no se contenta con cualquier cosa. Él no se satisface con cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Nuestros sacrificios son limitados, son torpes, incluso a veces contradictorios. Pero cuando Dios, el Padre, nos dice a Isaías, se fija en su Hijo Jesucristo, no puede decir sino, estoy satisfecho. Encuentro suficiente lo que el Señor, lo que mi Hijo ha hecho. Con razón nos lleva al momento crucial de la cruz. En las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿recordáis? Cuando leéis el Evangelio y ya está a punto de acabar todas las cosas, parece que todo ha sido destruido y de pronto escuchamos el clamor en agonía de nuestro Señor Jesucristo que dice, está consumado, está terminado, está completo. ¿Qué es lo que está diciendo? He venido a hacer una obra que todavía los discípulos no entendían completamente, nosotros no hemos llegado a comprender en su extensión, y nuestro Señor Jesucristo en la cruz de pronto dice, consumado es. Esto está cumplido. Y a la misma vez podemos ver al Dios, Dios de justicia, Dios de santidad, Dios de toda gloria y majestad, que mira a su Hijo, mira la obra y dice, estoy satisfecho. Estoy lleno del gozo, de la gratificación de poder ver lo que mi Hijo ha cumplido. No hay más. La satisfacción que nosotros podemos producir en el Señor es la satisfacción que Cristo ha ganado. Dios va a encontrarse completo y final cuando mira la obra de su Hijo y lo quiere repetir a las naciones. En Él yo he puesto mi espíritu, dice. En Él yo estoy satisfecho. Constantemente lo vamos a ver a lo largo de los evangelios en la presencia del Espíritu. En nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu en el nacimiento, recordáis, guiando la estrella, a los apóstoles, hablando a José, hablando a María, podemos ver el Espíritu en el bautismo de nuestro Señor, podemos ver el Espíritu en el desierto cuando Jesús es tentado, podemos ver el Espíritu constantemente acompañando y fortaleciendo, animando a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el Padre, por medio de su Espíritu, diciéndole a su Hijo, adelante, sigue, en ti he puesto toda la confianza y toda la posibilidad de redención. Es la Trinidad, es la graciosa e inmensa obra de Dios el Padre por nosotros, naciones todas, vosotros, criaturas de este siglo, de todos los lugares del mundo, escuchar la voz del Señor tiene algo que deciros a través de su profeta. En mi siervo estoy satisfecho, en él
voy a mostrar toda mi grandeza y mi gloria y el cumplimiento del plan de salvación. ¿Queréis ver vosotros dónde está en vuestra salvación? Escuchar la voz del Señor a través del profeta. Donde le está diciendo, miradlo a Él. Él es el que va a cumplir todas las demandas de parte mía. En Él he puesto todo mi carácter. Yo lo he cogido, yo lo tomo, yo lo fortalezco. Escuchar las naciones todas. Si tuviéramos que escuchar algo de parte de Dios, no es que Él nos va a premiar, nos va a ayudar, nos va a proteger en los pequeños problemas cotidianos que podamos tener, sino escucharme a mí. Ahora queréis conocer el plan de redención. Él es mi siervo, en el cual yo voy a estar complacido. Pero no solamente, como podemos ver, es Dios hablando a las naciones, presentando a su Hijo, sino que además, en estos versículos, nos presenta su obra. Fijaros bien cómo nos lo va a decir. Versículo 2 dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Fijaros bien, no solamente es Dios hablando a las naciones para presentar a su siervo, sino que va a presentar lo que el siervo va a hacer. Esta es tu tarea. ¿Qué es lo que ha venido a hacer el siervo del Señor, el Mesías, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo dice. Fijaros bien lo que se repite en estos versículos 3 veces, y que es crucial. ¿De acuerdo? Vosotros tenéis delante de vosotros estos versículos. En el versículo 1 dice, Él traerá justicia a las naciones. ¿Lo veis? Y miráis más adelante y nos dice que traerá justicia por medio de la verdad. ¿De acuerdo? Y luego en el versículo 3 que dice, establece justicia en la tierra. Aquí ha venido el siervo de Dios que va a traer satisfacción completa a Dios el Padre, a traer justicia. Justicia a las naciones. Mateo nos dice, no vayáis por ahí hablando de que Cristo ha hecho milagros o que Cristo está haciendo cosas extraordinarias, no alborotéis la situación, nos dice nuestro Señor Jesucristo, dejadme tranquilo, no me descubráis. ¿Por qué? Porque primero tiene que cumplirse la justicia. El Señor Jesús ha venido a cumplir justicia y el plan de Dios no se va a hacer hasta que no se alcance este asunto. Traer justicia no es en el sentido de castigar a los buenos, a los malos y premiar a los buenos, como podemos pensar principalmente, sino cumplir el plan de justicia que el Señor ha establecido, que es la salvación, la justificación de los pecadores. No hay milagros. Principalmente no hay cosas naturales o materiales que el Señor tiene que resolver. Fijaros bien en el versículo 2 y versículo 3, o 1, 2 y 3, que el plan que Dios habla a las naciones acerca de su siervo es principalmente traer justicia. Es decir, manifestar las demandas del Señor y cumplirlas en Él. No ha venido a decir lo que es justo, lo que es bueno y malo a las naciones principalmente, porque no ha venido a hablar a las calles, sino que ha venido a cumplir la justicia, la demanda de Dios el Padre. Y la demanda de Dios el Padre se cumple, se alcanzan en la cruz, consumado es, como hemos dicho anteriormente. Y otra de las características de las 7 cosas que nos dicen estos 2 versículos es que parece que es negativo. En muchas ocasiones nos dice lo que el Señor Jesús no va a hacer. Dice, no va a gritar, ni va a alzar su voz en las calles, no va a quebrar la caña cascada, no va a apagar el pábilo que humeare, no se cansará ni se desmayará. Como si la gente estuviera esperando que el Señor Jesús viene a hacer ciertas cosas. Diciendo el Señor Jesús, cuando venga el Mesías, el enviado de Dios va a hacer esto, esto y esto. El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesús, y aún hoy las naciones quieren pensar que el Señor Jesús tiene que hacer ciertas cosas para ser quien es. Pero no es así. Y el profeta o Dios mismo tiene que aclarar que el Señor Jesús no viene a hacer lo que nosotros esperábamos que iba a hacer, sino que va a hacer otras cosas distintas. Y constantemente nos está diciendo, Él no viene a hablar a las calles, no viene a crear tumulto, no viene a que la gente le siga en multitud, al fin y al cabo va a morir solo en una cruz, y los que antes le gritaban, Hosanna, bendito el que viene del nombre del Señor, después le van a decir, crucifícale, le van a dejar solo. Él no viene a levantar a las naciones para que le sigan, Él viene a morir en una cruz.
Y cuando Él pudiera venir y ver los que son malos y aplastarlos por su pecado y lo que puedan haber bueno levantarlos, no, Él dice no va a venir a quebrar la caña cascada, gente débil y flaca, no va a venir a juzgar, es decir, tenéis muchas cosas malas, todo fuera. Leer el libro de Job. En estos momentos Pilar y yo estamos leyendo el libro de Job y nos altera mucho el ánimo porque podemos ver cómo los amigos de Job constantemente están recordando que Dios castiga a los malos, Dios castiga a los malos, Dios castiga a los malos, y el pobre Job está agobiado y angustiado, está diciendo constantemente me venís a calmar y lo que hacéis es alterarme mucho más, que va a castigar a los malos, que va a castigar a los malos, ya lo sabemos. Pero nuestro Señor Jesucristo no viene como los amigos de Job a decir los malos al infierno, los malos al infierno, los malos al infierno. No, no, Él viene con una tranquilidad. No viene a pagar lo poco que pueda quedarnos. Viene a traer la justicia a las naciones. Y por tanto, en Él, su naturaleza es de perseverar y de mantenerse. No se cansará ni desmayará. Si lo comparáis, curioso, el versículo 4 es un contraste con el versículo 3. Nuestro Señor Jesús vendrá al mundo y va a encontrar cañas cascadas, hombres débiles y mujeres como vosotros, llenos de pecado, de flaqueza, de contradicciones. Apenas va a encontrar algo positivo en medio de las naciones. Solamente va a haber gente como pequeños juncos medio tronchados en el campo. En cambio, Él dice, es todo lo contrario. No hay agotamiento, no hay cansancio, no hay desmayo. Nosotros débiles, Él es fuerte y establecerá la justicia en medio de esa gente débil y flaca. El énfasis, por tanto, de la voz del Señor hablando a las naciones es justicia, no milagros, no conquista, sino el traer la paz, las demandas de Dios el Padre en medio de las gentes. Y está dirigido a aquellos que esperan, dice, la justicia del Señor, los que esperan su ley, su palabra, de todos los lugares, los gentiles, a todo el mundo, no solamente a los judíos. Entonces, Isaías, parece ser, tiene que hacer una aclaración. Hemos visto los versículos 1 al 4, y de pronto hay como un pequeño paréntesis, y aquí podemos ver que es Isaías mismo, el profeta, dice, así dice Yahvé Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Es una aclaración, porque el mensaje que Dios está dando a través de Él, pero está dando a las naciones, es sorprendente. Es lo que Dios se va a encontrar satisfacción y lo que espera que su siervo tiene que hacer, que es traer justicia a todas las naciones. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está hablando? Y de pronto Isaías tiene que hacer un pequeño paréntesis para aclarar. Quien está hablando es el Dios creador, Señor de todas las cosas. Si vais al capítulo 40-41, recordad que el que estamos hablando aquí no es el Dios del pacto en particular, el Dios de Israel, sino el Dios de todas las naciones, el Dios creador, Señor. E Isaías no lo tiene que recordar. Es el creador el que está hablando estas cosas. No en los términos judíos, sino en el término de que todas las naciones lo puedan entender. Bien, podríamos quedarnos aquí, Dios ha hablado, e Isaías que nos está presentando la voz de aquel que ha hablado a todas las naciones. Pero es interesante que una vez más vamos a repetir toda la historia, pero ahora de manera distinta. Y entonces otra vez en el versículo 6 es Dios quien empieza a hablar otra vez. Yo, Yahvé, pero en esta ocasión, si os dais cuenta, en el versículo 6, no es Yahvé hablando a las naciones, sino ¿a quién está hablando? A Jesús, a su siervo. Es al siervo al que ahora se dirige. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué necesidad tiene de que Dios ahora, en lugar de dirigirse al mundo entero, se vaya a dirigir a su propio Hijo? Es como quisiera recordarle a nuestro Señor Jesús, nosotros sabemos que ahora es Jesús, el siervo, que lo que está allí es cumplir el plan y que hay una constante comunión o comunicación entre el Padre y el Hijo. Recuerda, siervo mío, recuerda que he sido yo quien te ha llamado. Que soy yo el que te sostiene, el que te guardo,
que soy yo el que haré la obra para ponerte por pacto al pueblo y por luz a las naciones. No es tanto que hay un desprendimiento de carácter o de voluntad de la obra del Padre al Hijo, ¿vale? Sino que lo que el Hijo, el siervo, Cristo, está haciendo es lo que Dios, el Padre, ha establecido. Y que hay una constante comunión, un vínculo entre el Padre y el Hijo. Yo soy el que te ha llamado. Y por tanto, yo soy el que te va a sostener. Y te guardo, y te pondré por pacto. Vamos otra vez al Nuevo Testamento, y en otra ocasión también lo vamos a ver, la voz del cielo que habla. Pero fijaros bien que en este segundo acontecimiento que señalamos en el Nuevo Testamento, no es a las naciones, en el monte de la transfiguración, sino que ahora es al Hijo. Es el Padre hablando al Hijo. Y ahora le está diciendo, yo en ti encuentro satisfacción. Tú eres al que yo he llamado. Yo estoy satisfecho contigo. A veces tendremos que escuchar la voz de Dios hablando a las naciones, recordándonos quién es el Cristo, y a veces podemos descubrir por medio del Evangelio que es Dios hablando a su Hijo Jesús. ¿No recordáis un montón de veces cómo el Señor Jesús se aparta en medio de su ministerio público para estar en comunión con el Padre? ¿No recordáis que una de las partes más hermosas que podemos encontrar en el Evangelio de Juan es la oración del Hijo con el Padre? La gloria que yo tenía, devuélvemela ahora porque yo he cumplido tu plan, yo he venido a glorificarte, a servirte. La intimidad de nuestro Señor Jesucristo con el Padre nos muestra la riqueza en la comunión y en la satisfacción. No es que el Hijo ha venido en su propia voluntad a hacer algo desprendido de la voluntad del Padre, sino en completa obediencia, y el Padre constantemente diciéndole, para esto has venido, para esto te tengo, para esto te sostengo. Y entonces aquí ahora, no hablándonos a nosotros, recordar, sino que está hablando al Hijo, nos está dando una de las claves para entender lo que es el Evangelio que nosotros ahora creemos y confesamos. Y nos dice en el versículo 7, para abrir los ojos de los ciegos, dice, para sacar de la cárcel a los presos, para sacar de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, por ejemplo, en el capítulo 12 de Mateo, que lo hemos leído, podemos ver que eso se traduce de manera literal. Es verdad que nuestro Señor Jesús hizo esto de una manera literal. Libró a los que estaban en prisiones con cadenas, recordáis los que estaban poseídos, como Él los libró. En una ocasión toda una multitud inmensa de demonios fueron sacados de un solo hombre y los liberó. ¿Cómo pudo dar vista a los ciegos? Incluso cómo pudo levantar a los muertos. El Señor tenía poder para ello. Y lo manifestó constantemente, de una manera literal. Pero lo que nos está diciendo el profeta Isaías, revelándonos, no es que pensemos de la manera literal, aun cuando lo hizo, sino simbólica, lo que eso significa. Lo que nos está diciendo el Padre al Hijo, y que nosotros podemos leer y podemos entender, es que cuando va a abrir los ojos de los ciegos, no es que únicamente se conforme en dar vista a los ciegos, que lo hizo, sino ir más allá. No hay peor cosa en esta sociedad en la que estamos viviendo que el no querer ver y estar ciego a las cosas espirituales. Las mayores cárceles en las que está el ser humano esclavizado no son las cárceles materiales o físicas de prisión, sino esas cárceles espirituales a las que estamos enganchados. Fijaros cómo lo dice, casas de prisión a los que moran en tinieblas. No podemos darnos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor y toda la gente como está en estas circunstancias de que piensan que ven y que no ven, que piensan o creen que saben y no saben, que están alcanzados y levantándonos sus propios monumentos y que simplemente es una neblina que no se sostiene. Que creen que están levantando palacios que se van a perdurar durante los siglos y son simplemente un castillo de cartas, de naipes, que se va a caer en cualquier viento. No hay nada detrás de todo esto. Y el Padre tiene que revelarle a su Hijo, tiene que decirle a su Hijo, cosa que ya sabe, que Él no ha venido aquí a hacer milagros, que Él no ha venido aquí a levantar un reino físico, material, no ha venido aquí a hacer un imperio que se oponga al resto de los imperios, sino a abrir los ojos de la gente y a sacarlos de la cárcel, de tinieblas,
a los que están presos en estas cadenas del maligno, a librarnos a aquellos que estamos en tinieblas y morando en casas de oscuridad. A los que moran en tinieblas, para eso te he enviado. Y el Padre se lo tiene que decir al Hijo con respecto de nosotros mismos. Y de pronto, nosotros podemos mirar en el Evangelio y leer cosas como estas. Fijaros lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, por ejemplo. Y solamente sería unos versículos y podíamos ir a mucho más. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay palabras más extraordinarias que estas. Ahora es nuestro Señor Jesús quien está hablando de las naciones, pero porque en la comunión que ha tenido con el Padre se le ha recordado: tú eres mi siervo y yo te he enviado para que seas luz, para que abras la puerta de los que están presos, para que saques a la gente que está en casas de tinieblas. Y entonces Jesús, que entiende su ministerio, se acerca al mundo para decirle: te voy a quitar la enfermedad, te voy a dar vista a los ojos, te voy a dar un mejor trabajo, te voy a dar una estabilidad económica. No, él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si esto fuera poco, entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Efesios, capítulo 5, nos dice además, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de la luz. O el 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías? Que nos estaba recordando Mateo, que nos lo dice también Juan y que nos lo dice también Pablo a los Efesios. Fijaros vosotros todos. No lo veis, no lo sabéis, no os dais cuenta. Nuestra generación está en una luz falsa, en una situación que creen que es real, pero que es ficticia. En la voz íntima del Padre hablando con el Hijo dice: tú eres mi siervo, tú eres la luz a las naciones. Para esto te he enviado yo. Y de pronto nos descubrimos que hemos visto al Señor Jesús que dice: yo soy la luz del mundo. Y descubrimos que aquellos que han venido al Señor Jesucristo ya han sido redimidos y salvados. Pablo les dice: ahora vosotros sois luz, porque ya no estáis en tiniebla. Esto es lo que erais, pero ya no lo sois. Ahora tendréis que andar como hijos de luz. Este es el Evangelio. Esto es lo que estaba anunciando el profeta Isaías 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros recordamos. Tenemos la inmensa posibilidad, privilegio de entrar en la comunión íntima de Dios el Padre con el Hijo, en la eternidad. Cuando el Padre está mostrando y revelando la voluntad a su Hijo y que su Hijo está dispuesto a obedecerla: te voy a enviar al mundo para que seas luz, para que les traigas liberación, para que los salve, para que se cumpla toda justicia, para que yo esté satisfecho, tú eres mi plan. Y de pronto viene, se nos revela que Jesucristo es ese plan y que Él es nuestra victoria y Él nuestra liberación. Por eso es que entendemos mucho del Antiguo Testamento cuando leemos el Nuevo Testamento y se nos revelan todas estas cosas. Entonces viene nuestra cuarta parte del pasaje. Porque hemos dicho antes, era Dios hablando acerca de su Hijo, hablando al mundo acerca de su plan, de su obra. Luego hemos visto cómo Isaías hace una aclaración acerca de quién es el que está hablando todo esto. Después vemos que es Dios otra vez hablando, esta vez a su Hijo, en esa comunión íntima entre Padre e Hijo, entre siervo y Señor. Y otra vez más, ahora Dios se muestra a sí mismo. Yo, Yahvé, dice, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo las haré
notorias. En esta ocasión es Dios hablando de sí mismo. No es Isaías hablando de Dios, sino que es Dios que se presenta a sí mismo. ¿Cómo se presenta Dios? Que lo vamos a ver en otras partes del libro de Isaías. Yahvé, ese es mi nombre. Yo soy el Dios de las Escrituras, el Dios de Israel. No he cambiado de nombre, no he dejado de ser quien soy. Y me presento como tal. Soy el que es siempre, inmutable. Ese es su nombre, Yahvé. Pero nos dice más. Fijaros bien, no voy a dar a otro mi gloria. No la voy a compartir a ningún otro más. Él es. No daré mi alabanza a escultura. Estas palabras podrían pasar desapercibidas si no fuera por algo importante. Cuando nosotros descubrimos el Señor Jesucristo, vemos que Él recibe la gloria y que Él recibe la alabanza. Como si hubiera puesto a otro lado a Dios el Padre. Fijaros bien, es Dios el Padre hablando a su Hijo. Tú eres mi siervo, estoy complacido, tú tienes un plan, eres la luz a las naciones. Yo soy Yahvé, no he dado mi gloria a otro, ni a nadie le voy a dar la alabanza que me pertenece a mí solo. Pero Cristo la lleva. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Le ha arrebatado Cristo algo al Padre? ¿Ha tomado algo el siervo que no le correspondía? Y entonces vamos a Juan capítulo 7, 17, por ejemplo, y nos dice, 14 creo que es, a nadie le va a dar la gloria, devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Si hay algo que se nos va a revelar del misterio en el Nuevo Testamento es que el Señor Jesucristo tiene la gloria del Padre porque el Padre y Él uno son. Cuando nosotros decimos que Cristo recibe la gloria de las naciones y nosotros le alabamos, no es porque tengamos dos dioses, sino por lo que le corresponde a Dios el Padre, ahora también lo tiene el Hijo. El Padre y el Hijo uno son solos. No podemos entenderlo, no podemos comprender lo que eso significa, pero es importante que entendamos. Cristo ha venido al mundo a salvar a pecadores, como tú y como yo. El centro del mensaje es que nosotros podamos ver en medio de las tinieblas arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Pero no olvidéis que Cristo no está sustituyendo al Padre, sino cumpliendo la voluntad del Padre, y que Él recibirá toda esa gloria y toda esa majestad. Por tanto, la salvación a la que nosotros aspiramos, la que nosotros tenemos y anunciamos, le corresponde a Cristo. Y le corresponde al Padre, en la intimidad, porque son uno. No os hagáis ídolos, no levantéis imagen, no os inventéis un Dios, no os inventéis otro mensaje, no os hagáis otra figura de Cristo ni de su obra. Tenemos que escuchar lo que Dios dice a las naciones, tenemos que escuchar lo que Dios dice a su propio Hijo. Tenemos la posibilidad ahora de conocer las Escrituras. No vayáis más allá de lo que dice la palabra del Señor. Cristo no ha venido a este mundo a traer polvo en oro. El Señor Jesucristo no ha venido únicamente a dar vista a los ciegos físicos. El Señor no ha venido a librarnos de los problemas naturales que nosotros podamos tener. Este no es el plan divino. Esto no es lo que se ha preparado desde la eternidad. Lo que se ha preparado en la eternidad es que se cumpla la justicia demandada por el Padre, y que esa justicia solamente está en el Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo va a satisfacer al Padre y que por tanto Él recibirá la gloria porque es de la misma naturaleza que el Padre. Necesitáis ese Cristo, necesitáis al Señor Jesús, necesitáis al siervo. No busquéis otra cosa sino a Él, y cuando lo tengáis a Él os daréis cuenta que lo tenéis todo, y que entonces, cuando tengáis a Él, podréis estar delante del Padre, porque el Padre en Cristo estará satisfecho y no demandará nada más de vosotros. Lo más glorioso que podéis alcanzar, que debemos de alcanzar y tener seguro en nuestras vidas, es que nuestros ojos sean abiertos y alcancemos la luz, que seamos sacados de tinieblas y comprendamos el misterio revelado que está en las Escrituras. Amén. Amén.